Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos en la casita tan bonita esta que estamos haciendo de a poquito y que ya no, solo nos queda la planta principal. Me he dado cuenta de que tenemos tres partes aquí. Bueno, espérate, ¿esta cuenta como otra? Sí, amigo mío, esta cuenta como otra. Vale, pues tenemos este rinconcito de por aquí. Tendríamos la entrada, la cocina y el saloncito. Que claro, para mí esto era al revés. Para mí esto era como la cocina, comedor o yo qué sé. Esto era el saloncito y esta era la entrada. Pero se ve que no. Así que vamos a meternos de lleno en este lugar hoy, ¿vale? Y bueno, antes que nada, yo creo que las persianas deberían de ser blancas independientemente del color de los muebles. Quizás no, en realidad. Pero los muebles podríamos ponerlos blancos aquí. Creo que estaría bastante bien visto. Pero sí, vamos a poner... Bueno, de hecho creo que lo vamos a colocar así, ya que las ventanas son negras. ¿Esto es así, en serio? ¿No tenemos que colocar algo aquí? Ah, ¿ves? Ya decía yo, estaba viendo algo bastante raro que no me terminaba de convencer mucho y ya he visto el problema. Ahí está. Hombre, yo creo que queda bastante bien y bonito. Así en blanquecito por aquí, la verdad. ¿Que veo que no? Pues lo cambio y ya está. Tampoco habría demasiado problema. Para empezar, vamos a poner esto. Que yo creo que si tú entras, pues a lo mejor lo cómodo sería que estuviese aquí. A lo mejor nos conviene más el otro lado, quién sabe. Pero bueno, vale, no hay puerta, hay solo marco. Vale, espérate, hay marco. Y aquí no hay nada. ¿Pondríamos el marco como las ventanas para que no hubiese problema de colores? Palisandro, yo creo que negro madera, como las ventanitas. O las ventanitas no son negro madera en realidad, porque estoy viendo que son más como un palisandro, probablemente. Así que no, esto, claro. El problema es que tengo que estar en esta habitación. Siempre me pasa lo mismo. Vamos a revisar esto. Palisandro. Sí, yo creo que vendría siendo este tono. Y claro, la puerta en realidad es como color madera, que con este queda muy bien. Pues no sé, supongo que pondremos esta. Entonces aquí es un poco raro. Y claro, tú en realidad vendrías entonces aquí. En un primer momento. Uy, es que lo veo rarún. O sea, por mí lo pondría blanco, que creo que se vería más bonito. Pero como las ventanas son así... Vale, yo quería subir la persiana, pero creo que no es posible. Pero igual aquí lo estamos viendo el color perfectamente. Así que yo creo que esto es como debería de quedar. Aunque a mí no me encante, ¿no? Digámoslo de esa manera. Igual no pasa nada, porque en realidad podemos luego poner, por ejemplo... No, no podemos poner el sofá blanquito, que era lo que estaba yo pensando justamente. Y entonces, ¿qué lo ponemos? ¿Marroncito? Gris tampoco queda mal, pero yo creo que con las paredes, las ventanas, la persiana y demás... Quizás nos quede mejor en un tono así marrón para la sala esta, ¿no? Y la cuestión sería colocar, de momento al menos, porque no sabemos cómo va a ir esto, un sofacito aquí y el otro pues por aquí más o menos, porque son dos. La cuestión es que tampoco quiero que se tope uno con otro. Perfecto, tendríamos una mesita de café... Es que quiero ver las cosas que tenemos. Ostras, es que el problema es, ¿lo ponemos blanco y que quede con esto o lo ponemos palisandro? Es que esta queda bonita, ¿no pensáis? Porque palisandro sí que lo hay, pero no sería muy oscuro.
Yo creo que queda muy oscura la. Porque una cosa. Creo yo, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que una cosa son los muebles y otra las ventanas, las puertas, los marcos y estas cosas. Yo creo que esta queda más bonita así en blanco, aunque quizás destaque demasiado, pero creo que está guay de esa manera. Igual esto, palisandro. Si lo pongo también blanco. Es que si no es todo muy oscuro, ¿no? Muy tono madera, apagado, así. No lo sé. Vale, yo creo que esto no le veo demasiada diferencia. Creo que esto queda bien aquí. Son dos. Ahora los colocamos en más o menos donde veamos que nos conviene. Aquí tenemos televisor. Y es colgante. Ostras, y esto es el mediano. Cuidado, ¿eh? El problema es que aquí no lo podemos poner y aquí tampoco, así que tendría que venir en una de estas dos paredes. ¿Y cuál la ponemos? Por comodidad. Es que si lo ponemos aquí, el reflejo va a estar potente. Y si lo ponemos aquí, siento que está medio raro porque daríamos la espalda a la entrada y no lo veo. Así pues que se van a tener que aguantar, básicamente. Espérate, y esto no es como que demasiado gigante. O sea, una tele grande, bien, ¿vale? O sea, yo opto por ello. Pero que me parece tremendísima. No te da tiempo a mirarlo todo, ¿no? Es que, ¿y esto cómo es? Es que me parece una exageración, pero bueno, yo qué sé, la compro. Acabo de perder dinero porque un poco sí, por la cara, pero bueno. Cuestión, este aparatejo también podríamos ponerlo blanquito. Sí que es verdad que esto ya lo veo medio raro uno de esta manera. Soy la única. No termina de gustarme, ¿eh? Este tipo de aparatos así en blanco no terminan de ser preciosos del todo. Este me ha gustado, en realidad. Con esto oscuro y esto clarito creo que queda bien. Creo que este me gusta. ¿Y las columnas? ¿Podríamos vender una columna para mirar si tenemos? A ver, dejadme un momento. Esto es cuestión de ir probando. Exacto, yo creo que esto es el toque. Yo creo que debería de ser así. ¿Tenemos algo que podamos ponerle blanco? No, ¿verdad? No, el interior lo quiero así. Esto exactamente no sé. Pero bueno, esta la vamos a quitar. Es que la mesita, no sé yo. Me estoy liando quizás demasiado. ¿Qué es esto? Instalación de un radiador. Un radiador. ¿Al lado de la ventana? Aquí no termina de. Y aquí van a estar los muebles y estas cositas. Así que yo creo que lo pondría aquí. No sé si estoy muy segura de esta elección. Pero va a ir aquí, ¿eh? Vale, y esto ahora se junta hacia la pared y creo que no habría problema. A ver, siempre y cuando mantengamos, supongo yo que la ventana cerrada no pasa nada porque esté aquí. Además, normalmente se colocan debajo de la ventana. Lo que pasa es que esta ventana es muy baja, entonces no se puede poner debajo. No tiene sentido. Estante. Pues palisandro. Al final vamos a tener que cambiar la mesa. Me lo estoy viendo venir. Negro, gris, turquesa, marrón, marrón, verde, rojo, violeta y negro. ¿En serio? ¿Esto es totalmente en serio? Gris, turquesa, marrón. Marrón oscuro que es negro. Pues creo que. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Creo que voy a elegir el marrón. Es como que el que más viene, el que mejor nos viene, no lo sé, la verdad. Estante. Ah, que son más.
Vale, pues... Uno y dos. Listo con esto. Ahora los colocaremos todos, por eso no hay demasiado problema. Negro, herbal, verde, blanco, gris. Tipos de azules. Es que para mí esto es lo que queda bien. Aquí. Y entonces tenemos que poner tres de este. Creo que sí. Un poquito. Bueno, en realidad tan atrás tampoco lo veo. Y este. Aquí. Este quizás un pasito. Un pasito hacia adelante. Creo que quedan más bonitos. Ahí. Y este también. Ahí. Vale. No están ni tan mal. Luego tenemos el altavoz este que estábamos colocándolo de estos colores. ¿Vale? ¿Y cuántos son? Uno. Ya está. Bueno, pues nada. Era tan sencillo como eso. Luego tenemos... Pero cuánto... Esto... A ver, esto es un home cinema en toda regla. O sea, qué barbaridad. Me parece una exageración esto. ¡Ey! ¿Por qué algunas cosas sí hay palisandro y otras no? No es justo. Esto no está siendo nada justo. ¿Y esto hay palisandro? Sí. ¿Y por qué entonces la columna? Tío, pero si hay palisandro. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que no había palisandro? Yo todas estas cosas las voy a vender porque a mí me están estafando. Yo quiero cosas palisandro. Esto es palisandro. Esto es así. En realidad la diferencia entre estos dos no lo sé, así que lo dejo de esta manera, me da igual. Y colocamos dos. Vale. Esto. A ver, yo no digo que este quede mal. Pero para tener una sincronía, ¿no? Al final, entre todas las cosas. Y con esto blanquito creo que queda bien. Uno. Y dos. Vale. Luego, esto. También hay palisandro con esto blanquito. Creo que el problema era de este aparatejo, ¿verdad? Diría yo que es nuestro problema. Que aquí no... Sí que hay palisandro. ¿Y entonces yo qué he hecho con mi vida? No sé, ¿será que no me convencía o algo? Pero ahora que lo veo todo en conjunto creo que es mejor, no lo sé. Aunque quizás con el sofá así no queda tan bien. A lo mejor deberíamos de cambiar el sofá blanco. ¿Veis? Y es que soy un desastre. Vale, el mando a distancia. Vamos a ponerlo aquí un momentito. Tendríamos esto. Blanco. El interior. No, el interior blanco, pero el exterior podríamos ponerlo. No, también. O así, quizás. En medio de la habitación, más o menos. No sé cuál sea el medio en realidad, pero creo que no está muy al medio. Pero es difícil. Cuando estás aquí es difícil cuadrarlo. Y luego tendríamos esto. Que yo creo que de esta manera. O quizás al revés. No lo sé. No, me gusta como más así, no sé. Una, dos. Y por último. Creo que así. No, no. O sea, esto al revés. Así. Vale. De momento lo dejamos así. Por lo menos todas las cosas las tenemos ya colocadas. El problema para mí es esta mesita que no combina demasiado con estas cosas, pero bueno, vamos a ver. Intentemos hacer algo bien. O quizás me estoy dando cuenta de algo. Vamos a vender esto, vamos a vender esto y vamos a vender esto. Vamos a poner esto un poco más al medio. No sé si el medio vendría siendo este, pero más o menos, ¿vale? Vamos a colocar
una columna aquí y otra columna al otro lado. No sé si lo pegué a la pared lo suficiente, pero bueno. Y la otra columna al otro ladito. Vale. Vamos a comprobar igual. Ahí, por ejemplo. Luego vamos a poner esta mesa en palisandro. Vale, la ponemos en la esquinita. Y vamos a elegir los sofás. ¡Ay, no ves! Con razón. Claro, con razón no lo cogí blanco porque no lo hay. Esto sí que está blanco. ¿Gris? Es que lo siento todo oscuro. Con razón lo cogí marrón. Claro, es que mi problema fue ese. Pues lo vamos a tener que poner marrón. O sea, lo iba a cambiar simplemente porque he pensado que era mejor el blanco, pero claro, es que no tenemos blanco. Entonces, pues, de ahí el problema. Vale, creemos que esto puede venir bien aquí. Es que estas cosas en realidad, a ver, no sé dónde poner esto, pero esto lo suyo sería colocarlo en el lugarcillo ese. ¿Puedo poner esto aquí y subirme? Súbete, ahí está. Supuestamente yo creo que estas estanterías son para colocar estas cosas del sonido. Bueno, más o menos está en medio, aunque esto está en esta, tipo por aquí. Yo creo que esto está más bien para colocarlo por la parte de atrás y tener un sonido envolvente, ¿verdad? Yo creo que sí, en realidad. Creo que deberíamos de colocarlo pues más bien como que por aquí. Quizás está muy alto. Por aquí más o menos. ¿Y la otra balda dónde la puse? La otra balda sería, creo que en este, por aquí. Más o menos. Vale, esto vamos a dejarlo aquí. Entonces, cada uno de estos iría en este lugar, por este ladito, y tú por el otro ladito. Vamos a querer creer que esto esté bien así. ¿Cómo lo veo? Más o menos bien, supongo. Y yo no siento que esto está como que muy... A ver, aquí. Vale, no está en el mismo lugar. Y luego, esto podría ir en la mesita. Y esto yo creo que sería esta balda de aquí. Que esta sí que no estaba empalizando ni nada. Bueno, ni la otra tampoco, en realidad. Supongo que esto podría ir más o menos por el medio para poner el aparatejo este en ese lugar. No sé, es la impresión que me da. Pero igual creo que lo quiero colocar un poquito más abajo y a la izquierda. Creo que está como que más centrado. Aquí. Y sí que es verdad que sobresale un poco. Pero yo qué sé, pues así queda. Y mi único problema ya entonces... ¡Ostras! Bueno, entonces no es un problema. Porque esto lo colocamos aquí. Esto es en la mesita. Y ya esto es colocar el sofá un poco atrás. Ya que este tendría que ir más o menos por aquí. Que esto queda un poco raro, ¿no? Atrás del todo. Deberíamos de ponerlo. Porque si no sería como que muy cercano. Creo yo. Y la mesita, hombre, podríamos ponerla en este rinconcito al final. Con el mandito a distancia o el control remoto por este lado. Sí.
Sinceramente cambiaría los sillones a blanco, creo yo, y bueno, la disposición, las ventanas y esta puerta tan grande me condiciona bastante, pero creo que hemos hecho un poco bien con lo que hemos podido. Quiero yo llegar a creer, por lo menos. Ya solo nos quedaría colocar quizás uno de estos como que por aquí. Más o menos. Y el otro, pues en el otro lado. Por si no hay demasiada luz. Entonces, encendemos. Yo en realidad creo que entonces esta debería estar en el centro de la habitación, sí, pero un poquito para atrás. Para que cada lugar esté perfectamente iluminado. Así que nada, con estas lo dejamos hoy. Sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, likéame y déjame un comentario. ¡Adiós!